Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en México y son las 10 de la noche, si no me equivoco, en Argentina. Pero bueno, hoy con nosotros, les mando un saludo, soy su amigo Digital Jules. Ya tenía tiempo que no transmitía, ¿verdad? Pero bueno, les mando un saludote. Hoy me encuentro con mi amigo Darío Brizuela. ¿Sí nos escuchas, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, te escucho perfecto, Bueno, Julio. aquí está. Déjame nomás oculto esto y listo. Bueno, ahora sí. Como saben, vamos a transmitir. Se estuvo haciendo promoción de que Darío nos va a enseñar sus técnicas milenarias. Sí, antes de que empecemos con todo esto, la gente que vio las entrevistas pasadas, Darío estuvo con nosotros. Darío ha dibujado con muchas, muchas, muchas empresas. Es de la bella, airosa hermana patria argentina, desde Buenos Aires, si no me equivoco. Así es, acá estoy, Buenos Aires. Bien platicado. Pero bueno, le encanta la comida chatarra, igual que a todos. El junk food. Oye, Darío, ¿te late? Yo sé que siempre te hago lo mismo en las entrevistas. ¿Te late si la gente que no nos ha visto le das una pequeña introducción de quién eres Dale, y por qué debes dale. de estar en México, aquí en todas las convenciones? ¡Chingada madre! Sí, en las futuras convenciones, Sí, que si me inviten. quieres, Si conocen arráncate. algún organizador de convención, que me invite, así vamos para allá. Sí. Bueno, soy dibujante de cómics, ilustrador. Trabajo para empresas como DC, Marvel, Hasbro, Lego, Fisher Price, algunas empresas de videojuegos. Y me dedico a hacer comic books, así para más que nada para el mercado norteamericano. Eventualmente trabajo también para el mercado francés. Y bueno, dibujé ya personajes como Batman, Superman, El Hombre Araña, las Tortugas Ninja, para IDW durante muchos años también, Transformers. Así que, bueno, es lo que hago, dibujar cómics. Y vivir de eso. Oye, Darío es súper sencillo, pero yo creo que ha sido de los que ha dibujado más personajes que he conocido o he entrevistado, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que le han tocado o los trabajos que le han tocado. Por cierto, uno, déjenme platicarles, está bien cabrón este pedo. Si ustedes han hecho fiestas con sus hijos, a los que tengan hijos, y pusieron un Robin de Teen Titans Go, de algún tipo de esos dibujos, pues déjenme decirles que los dibujos son de Darío. Sí, a veces me olvido, tengo que hice varias, unas cuantas cosas y se me pasa. Sí, también hice muchos dibujos de merchandising, de cajas de juguetes, que tienen que ver con estos juguetes de Super Hero Squad, que son los Avengers de Marvel, patones, cabezones, los cabezoncitos. Hice guías de estilo para Marvel. Sí, una de las últimas cosas que hice para DC fueron cómics y portadas de Teen Titans Go. Y bueno. Hace muy poquito terminé un trabajo muy grande para Star Wars, pero que eso, bueno, se va a ver más adelante. Así, no, no digas. Oye, lo más chingón, fíjate, porque ya Darío es amigo, ya nos conoceremos en persona, pero sí platicamos seguido. Es que la ventaja de ser yo, no es porque ser yo, la ventaja de ser Digital Jules, es que me platican proyectos que ellos tienen a futuro que no pueden decir. Es lo Claro. mejor del mundo, güey. No mames, es lo mejor. Pero bueno. Mira, dice, aquí podemos leer los comentarios. Ese vato es un cabroncísimo del dibujo y Ramos igual. Ramos es muy amigo de Darío también y son buenos amigos ellos dos. Sí, tengo mucha suerte de que me considere un amigo humano. Oye, pues sí, si quieres, ahorita, para explicarles a la raza, a la racita que entre, a la gente, Darío literal va a dibujar en vivo con nosotros. Por favor, si eres dibujante, si tienes amigos dibujantes, comparte la transmisión, dale like, mándasela a tus amigos, a los grupos de dibujo, porque si ves esta transmisión, vas a ser un dios del dibujo, güey. Yo Vas a. voy a hacer unos bocetos, voy a hacer algún dibujo, pero estoy abierto a que me pregunten cosas de la técnica o de dibujo en sí, cualquier duda. Pregúntenme, porque bueno, nada, estoy para eso. Yo nada más muestro
Bueno, vamos a ver qué personaje dibujo. Sí. Pero cualquier duda, así cosas de anatomía, cosas que puedan surgir, o de narrativa, de storytelling, le damos para adelante y vos transmitime la pregunta, Julio. Sí, sí, sí. ¿Estás abierto a cualquier tipo de pregunta? Casi cualquier tipo de pregunta. Me digo, bueno, no, oye, no vaya a salir el güey del Kilo Walk aquí, ¿no? De que, no mames, dibujo el Kilo Walk en el... Pero bueno, a los que se van conectando y los que van a ver después, ya les dije al principio, Darío es espectacular dibujando. No, para mí no es el clásico dibujo de cómic que conocemos, porque también lo has hecho cómic normal, ¿no? Trabajé, sí, Batman 66, Wonder Woman 77, hice algún proyecto de Liga de la Justicia para DC. Hice unos cómics que venían en unas cajas de cereales, pero... Okay. Pero eran de la Liga de la Justicia, nada más y nada menos. Así que eso lo dibujé en un estilo más realista y quedó bastante bien. Estuvo bueno. Bueno, pues ya saben, búsquenlo. ¿Tienes tus redes sociales, Darío, para dárselas a la gente? DarioBrizuela.com o DarioBrizuela1 en Instagram, básicamente por ahí. Sí, y pues si no en Google, ¿no? Póngale Darío Brizuela, pero póngale Darío Brizuela dibujo o dibujante, porque hay otro. Darío Brizuela, yo suelo poner Darío Brizuela art o sí, o dibujante, porque hay un Darío Brizuela basquetbolista que es bastante famoso y bueno, nada. Oye, pero ¿el basquetbolista es argentino también? Creo que sí. ¡Pinche vato pirata, güey! ¡Cámbiate el nombre! Que se ponga Darío Brizuela basket o algo así, ¿no? Para que no aparezca. Oye, pues, ¿cómo ves, Darío? ¿Le arrancamos? Dale, dale, voy a explicar acá la cámara. Sí, va a voltear ahorita la cámara, Darío, tontito. Dale, me das ahí. Sí. Que aquí, no se mientras, nada. Sí. Chicos, y les vuelvo a repetir a toda la raza que le guste dibujar o tenga amigos que dibuje y quiera seguir aprendiendo cosas, no todos los días ven o la gente, los dibujantes profesionales aceptan este tipo de entrevistas. Pero Darío, como... somos amigos, dijo, sí. Sí. Bueno, vos decime ahí más o menos, ¿se ve bien? Sí, se ve bien, se ve bien. Sí, ¿no? Sí. A ver. Perdón si no me ven, pero estoy compartiendo en los grupos de cómics y de dibujo que yo tengo. Ok. A ver, estoy viendo que me refleja un poco yo. Bueno. Si quieres, bueno, ahorita que abras el programa. Sí. Digamos, digo, ya sé que vas a dibujar bien cabrón, pero podemos empezar, digamos, algo básico. No sé, a mí se me ocurre lo que me mandaron por inbox fue, oye, poses de batalla o poses clásicas bien. De un superhéroe. Está bueno, está bueno. ¿Cómo ves? Está bueno, está bueno. Mirá, bueno, yo qué sé, te voy contando. Lo que estoy usando para trabajar es el ya famoso programa entre dibujantes Clip Studio. Ok. Sí. Antes se usaba mucho el Photoshop, por decir uno. Sí. Pero desde que salió este programa, nada, es un programa que no es tan caro y que es realmente pensado para dibujar y es espectacular. Darío, ¿cuál es la diferencia que tú sentiste de usar Photoshop y de brincar al Clip Studio? Básicamente tiene como es que le dicen, como un motor o algo así que hace que el trazo se sienta más fluido, más natural. Ok. Y Photoshop y tiene como un retraso. No sé si no es la palabra retraso, pero no sé, para mí no se sentía igual. Pero bueno, lo fueron mejorando desde ya, pero bueno, tiene otras cosas, así que bueno, ahí se ve bien, ¿no? Yo voy a tratar de dibujar grandecito para que se vea. Sí. Y bueno, yo le repito a la gente que ahorita Darío va a dibujar y le dije que las primeras preguntas que me hicieron inbox fue que si podía mostrar cómo hacer poses de batalla de héroe, ¿no? O sea, está bueno. Bueno, a ver. En general, para hacer cualquier tipo de pose,
Acá voy a agarrar cualquier, bueno, este, que sería como una tinta. Siempre como hay que buscar la pose de una manera muy suelta, muy fluida. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer ahí como un precalentamiento antes de hacer, por ejemplo, si quiero hacer un señor parado, heroicamente, definirlo como así, como con, ¿cómo te puedo decir? Con cierta fluidez, con cierto ritmo. Ok. No detenerse demasiado en el detalle. ¿Viste? Cuando yo hago el boceto de una página o la idea para una portada, cómo va a estar parado el personaje, arranco por algo así, muy esquemático, que se entienda, y acá ya se entiende qué es esto, ¿no? Espero que sí. Sí, claro, sí. Es como el esqueleto trazado, ¿no? Nada más. Exactamente. Y lo mismo, o sea, si quisiera hacer una pose quizás más como amenazante, más tipo Wolverine, si querés. Ok. Es como de reto, ¿no? Un poco. Claro. Como que construyo la pose un poco en general, ¿no? O sea, no me fijo que la proporción de la cabeza sea correcta ni que estén los músculos todavía, sino que acá esté la mano, que acá esté el hombro, que acá esté la otra mano, y si es Wolverine, acá le salen los pinches estos, ¿no? Ok. Entonces, es la manera que yo uso para hacer lo que es el plantado de una página. Si vos me decís una situación donde hay dos personas peleándose o dos superhéroes peleando, ¿sí? Lo planteo de esta manera, básicamente, al principio. ¿De dónde salen las poses, Darío? O sea, ¿de dónde las sacas tú? O sea, tú se te viene a la mente, no das de cuenta, ah, no, así. Pero salen de que tengo muchos cómics. Ah, bueno. Entonces no hay pedo. Lean cómics. Sí, yo en realidad como que ya a esta altura los estudio a los cómics, ¿viste? Ok. Justo más o menos tiene que ver con lo que charlábamos hace un ratito de esto del tema del fan y el profesional, ¿no? Sí. Capaz que en un momento, nada, realmente los estudio. Quizás me compro algún cómic dibujado por García López o algún clásico, aunque después yo dibuje en un estilo más cartoon, el proyecto que sea. Sí. La anatomía está buena estudiarla de los dibujantes, anatómicamente más correctos, si uno quiere, ¿no? Ok. Y las poses, bueno, Salen de ahí, salen de lo que recuerdo, también de las películas, de las series. Bueno, acá tenemos otra pose, así como si fuese un señor, no sé, como con una energía acá en las manos, así. Ok. Con las piernas bien separadas. También mucho sobre estas poses se aprende en este famoso libro de Marvel, cómo dibujar al estilo de Marvel. No sí. sé si lo conoces. Sí, lo conozco. En donde justo, bueno, ves, por lo menos recuerdo de eso, que lo vi hace muchos años. Capaz que un señor parado, con los brazos abiertos, te explicaba esto, el mismísimo John Buscema, con estos dibujos, parado así, es la misma pose que esta, pero con una actitud totalmente diferente. ¿No? Claro, sí, ya te entendí. Sí, porque el de la izquierda la diferencia, el de la izquierda, ese que tienes tú ahorita, el de arriba, es como, no sé. Como, este está casi como con las manitos, así como diciendo, ¿qué está pasando? Sí, claro. ¿No? Sí. Perdí algo. Ándale. En cambio, la importancia, la diferencia con este, es básicamente la línea de acción, que es esta. Esto tiene que ver bastante con lo que es el dibujo animado en sí. Y que el pecho sobresalga y la separación de las piernas, sobre todo. Mucho más exagerada. La gente no se la ve por la calle mucho con las piernas así. Sí. Y,
capaz que sí, como este. Oye, pero el cuerpo está un poquito también, digamos, como angulado, ¿no? Está un poquitito. Exacto, exacto. Es todo, toda la gesticulación, por así decirlo, el gesto es total. Inclusive las manos en este personaje tendrían que mostrar como que está realmente apretando el puño, ¿no? Y uno lo puede hacer mostrando las venas, ¿viste? Sí. En esta parte de la mano y realmente buscando bien la actitud. Después se le agregan capaz estas pequeñas rayitas como de que tiemblan las manos. De fuerza. Claro, de que está haciendo fuerza. Y a eso, a ver, este tiene la cabecita así. Obviamente agregarle. Tenemos la construcción de la cabeza básica. Agregarle todo lo que implica el gesto, ¿no? De gritar y todo eso. O sea, ese tipo de gesto iría con el cuerpo de lado, haz de cuenta. Claro, ¿no? Y las venas del cuello, ¿viste? Los músculos. Todo así, todo súper tensionado. Okay. Así que, digamos que esta es mi manera de plantar casi cualquier pose. Ok. ¿El peso de los personajes, Darío, cambia? O sea, ¿hace que cambie la pose? ¿O realmente si es alguien muy, digamos, muy mórbido o muy delgado, enclenque? Sí. O sea, cambia el poder, ¿no? De la pose. Y sí, debería, ¿no? Por ejemplo, está el pingüino de Batman. Es así, gordito. Y si yo lo tengo que dibujar, que hace poco lo tengo que dibujar corriendo, es como que es muy difícil hacerlo correr heroicamente. Sí, porque tiene las piernas cortitas también, ¿no? Tiene las piernas cortitas, si lo pongas como lo pongas, va a correr gracioso, ¿viste? Sí. Pero no, hay maneras, perdóname, hay maneras de que se vea, digamos, intimidante el pingüino sin necesidad de que haga una pose tan heroica, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, nada, eso depende siempre del pedido del proyecto en sí. La iluminación, bueno, todas estas cuestiones. Ok. Pero en general tiene. El pingüino siempre tiene como sus matones, ¿viste? Para hacer su trabajo de violencia, ¿no? Sí, o sea, él no necesita verse así. Claro, no, en general tiene sus secuaces. Así que, sí, tiene que ver lo que vos decís. Si uno realmente estudia el personaje, el diferente tipo de físico influye en sus posiciones. Otra cosa que también es importante en cuanto a las poses es la naturalidad. Por ejemplo, uno puede dibujar un señor sentado. Vos decime si se ve bien, si se entiende. Sí, sí. No, se ve súper bien. Oye, es que la gente no me ve, pero estoy como pendejo viendo el video. Qué bueno que no me ven. Uno puede ver así un señor sentado. Sí. Perfectamente. Pero a ver, vamos a correr esto. Están acá. Siempre está mejor. O sea, tendría más personalidad un señor que esté sentado de esta manera. Más gángster, más relajado. Quizás hasta con un cigarrillo ahí. Claro, bueno, eso ya tiene que ver con la historia, con lo que te pida. Pero practicar estas poses ayuda mucho. Y esto es todo observación. Esto es todo observación de las cosas de la vida. Sí, claro, lo que vas aprendiendo.
Creo que, creo que yo dibujaría como el primero que hiciste de la silla. No importa, nada más. Pero peor, güey. Como el primero. Bueno, pero se empieza así, ¿eh? No, se empieza así porque este señor también tiene toda su musculatura y todo, y sus manitos acá. Sí, pero es más y como si estuviera parapléjico. Y tiene que estar. Y tiene, bueno, es el de los X-Men, mira. Ándale. Le hacemos la ruedita y listo. Ándale. Y este, no sé quién puede ser. ¿Quién puede ser? ¿Quién podría tener esta actitud? Un malo, muy malo. Ay, güey, no sé, se me figura un poco, ¿sabes? Aquí a dos caras, güey. Ah, claro, podría ser dos caras tranquilamente. ¿Two-Face o...? No, el Guasón no, el Guasón no es tan... No, el Guasón, ¿cómo se sentaría? Eso tiene mucho que ver, ¿eh? Mira, me diste una idea buena. Porque, bueno, esa es la personalidad del personaje. Dice en los comentarios que se parecería a Magneto también sentado así. Es verdad. Yo creo que el Guasón se sentaría... Esto es lo bueno de que te gusten los personajes también, ¿no? Porque eso te entusiasma hacerlo. Pero antes de hacerlo yo ya lo visualicé en la pose, ¿eh? Te cuento que eso también sirve mucho. Tratar de verlo en el lienzo en blanco, sí, antes de ponerle el lápiz. Sí, porque luego terminas haciendo un rayadero, ¿no? Claro, después te vas acercando a la idea final y vas cambiando cosas que se te van ocurriendo. A ver, yo capaz que el Guasón lo haría... Dicen también que el pasado es como tipo Darkseid. Dos personas. Claro. Quizás... El Guasón tendría, viste, como la cabeza así para abajo. Siempre ahí como planificando algo, ¿no? Sí. Viste, con el brazo acá sobre una pierna, las piernas largas y flacas. Fíjate que esto que acabas de... Perdón, una silla acorde. No, decime. Fíjate que esto que estás haciendo es súper importante y... Creo que es mucho del aprendizaje que muchos no tienen o no sabemos. Me involucro en todos estos porque a lo mejor tú quieres dibujar a un personaje, pero al hacerlo en cierta pose no refleja realmente lo que es ese personaje. Exactamente. Y se va a ver bonito el dibujo, pero no se va a ver fluido. Inclusive, una cosa que es muy importante a tener en cuenta, que muchas veces, es más importante... esto que el hecho en sí de dibujar bien. Porque quizás yo me pongo a detallar o a ponerle las sombras a todas las cosas y que quede todo perfecto y el dibujo no tiene una pose lograda, pierde la esencia, pierde la frescura. Y quizás ves un dibujo no tan terminado, más suelto, pero tiene ese algo y tiene mucho que ver con lo que transmita, ¿no? Si esto te pone medio incómodo. Por ejemplo, este dibujo en un cuadro de historieta no es lo mismo verlo de esta manera. A ver. Si quería hacer una cosa. Tú dale. Acá está. Esto ya tiene que ver con narrativa. Siempre avísame si me muevo mal de la cámara o algo porque yo no, sí, no estoy mirando. No, estás bien, no te preocupes. No es lo mismo ver un cuadro de historieta con este Guasón así, en un cuadrito, sí, ¿no? Con su diálogo, diciendo, no sé, algo malo sobre Batman. Sí. Que verlo de esta manera. Vamos a achicarlo un poquito. Sí. Vamos a girarlo. Bueno, gente, a los que se van conectando, nos ven después. No me están viendo ahorita, porque, bueno, aquí estoy, su amigo. Pero estamos, bueno, con Darío Brizuela. Busquen su trabajo, chequen el video desde el principio. Y nos está, bueno, ahorita se puso a dibujar con algunas poses y se escogió el Guasón por el tipo de pose y la diferencia. Vean el video. Bueno, acá se ve, ¿ves? Así, esta... es más inquietante narrativamente.
por el movimiento de cámara. Ya te entendí. Sí. El ángulo, ¿no? De la cámara. Es el ángulo de la cámara, es girarlo, de ponerle sombras. Es como más amenazante que este señor está sentado en esta pose, pero el contexto no ayuda tanto a transmitir algo. Esto ya tiene que ver más con con el famoso storytelling o la narrativa. Sí. Por ejemplo, ese mismo, yo creo que más o menos estás pensando eso, ese mismo personaje, la silla, ¿hay ángulos que tú has hecho o he visto que haces de este mismo, del guasón de la derecha con la sombra atrás, pero sí, visto como de arriba, como esquinado, ¿no? También. ¿Como de arriba? Como un tipo dron, así como... ¿Ah, sí? ¿Viste algo así que hice yo? Sí, algo, sí. No suelo dibujar mucho desde arriba, ¿sabías? Pero o sea, no era tan tan alto, pero era una toma un poco más alejada. No sé cómo explicarte. Sí. No puede ser. Eso también está bueno para practicar a veces. Hacer esta misma pose, pero cómo sería vista desde arriba. Un cuarto. Yo haría un cuadro negro porque está oscuro todo. No, ¿cómo se vería visto desde arriba este señor? Que sería visto más o menos así. Con la silla que se ve un poco desde arriba, el respaldo que se abre por la perspectiva. Sí. Acá apoya la mano y se vería el piso aquí. Y la pared aquí detrás. Yo me hago estas líneas guías de perspectiva para imaginarme dónde están los puntos de fuga. Ok. Y bueno. Y este señor se va construyendo. Pero no suelo usar mucho este tipo de cámara. Ok. No. Suelo usar mucho desde abajo, para decirte la verdad. Ok, de abajo para arriba. Me sale más naturalmente, sí. Oye, y el dibujo bien chingón. No, casi no dibujo, me quedan mal. No, o sea, esto está bueno capaz cuando son tomas generales. Sí. ¿Sí? Alejas la cámara, porque ¿qué hace uno cuando tiene que mostrar mucha gente? Mover la cámara de lejos. Y bueno, eso. Yo en general suelo usar mucho para mostrar algún personaje amenazante o grande. Suelo hacer como una cosa medio... Es como una licencia artística, se le dice. Okay. Algo que no es del todo real, pero funciona. Que es hacer capaz que un piso así, lo hago mucho en las portadas de Scooby, un piso curvo, ¿viste? El piso no, sí. No es curvo en sí, en ningún lado, pero... Y quizás paro el personaje acá. Oye, ahorita que dijiste que el piso no es curvo para en ningún lado, le hiciste... Le hiciste la vida feliz a los terraplanistas. Bueno, eso, ¿viste? Entonces lo hago así, y capaz que sí. Le hago la capita ahí, y es... Es Superman. Ok. Entonces hago esto, y capaz que acá después, ahí van los edificios de atrás, de Metrópolis. Que fugan hacia arriba, esto bueno, ya tiene que ver con la perspectiva. Ah, gracias. Y suelo usar mucho esto, ¿eh? Mucho, a veces peleo para no usarlo tanto, porque si uno repite mucho el recurso, pierde efecto. Ok. Ahora. Entonces está bueno mezclar un poco. No, está súper bien. Ahorita que dijiste el punto de fuga, también me mandaron un mensaje. ¿Cómo defines tú el punto de fuga? ¿O cómo decides el ángulo en que vas a poner a los personajes? Ok. Bien, buena pregunta. Sí, digamos que el guionista te da las cosas, ¿no? Y te dice, pues aquí está el cuadro. Bueno, no sé si te mande por cuadro, por... Sí. ¿Por escena? ¿O cómo te lo mandan, Darío? ¿Y cómo se explica? Sí, te lo mandan por escena. Pero, a ver, algunas veces te especifican desde dónde se ve el punto de vista, ¿no? O sea, capaz que te dicen, ellos le dicen el famoso worm eye, que es como el punto de vista de un gusano. Okay. Que era muy parecido a lo que hice recién. Que era
bien de abajo. Ok, sí, como vista del suelo. Claro. Y entonces, si tengo que hacer un señor acá, bien con eso, esa indicación, nos vamos construyendo el torso y se va a ver así, bien desde abajo. Y acá la manito, las manos se ven grandes porque están más, más cerca de la cámara. Y bueno, ahí están los ojitos. Sí, y todo tiene como esta curvatura del cuerpo. Ok. Y esto lo acentúo. ¿Se entiende la pose? Se entiende, ¿no? Sí, 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 claro, sí. Y esto lo acentúo con un fondo que tenga estas líneas de fuga. Si me dicen que hago una ciudad, está buenísimo porque haces los edificios así, ¿no? Capaz que uno hace una... no sé, un semáforo, una lámpara, ¿viste? Esa. Sí. Acá no se vería, pero esa que tiene luz. Esos elementos que le dan realismo al cómic. Y después dicen en el Bird's Eye, bueno, que es lo que hicimos recién, el punto de vista del pájaro, sí, que es bien de arriba, que es el señor paradito por acá. Sí, capaz que acá hay otro que viene ahí corriendo un poco en la vereda. Este le viene a decir algo. Entonces ahí tenemos la vereda, la perspectiva. Yo hice mucho tiempo fondos para otros dibujantes y para películas, entonces siempre me gustó hacer fondos. Ok, entonces ya tenías experiencia. Sí, algo me gustó naturalmente del tema de la perspectiva. Entonces acá ponemos un cartel que esté bien en primer plano. Y bueno, o sea, las sombras que ayudan a dar la sensación de que estos señores están parados en algo sólido, ¿no? Este sería como el punto de vista de un pájaro, por así decirlo. Sí, algo me gustó, me enganché con el tema de la perspectiva y el hecho de tener que trabajar para otros dibujantes solo haciendo los fondos y no preocupándome por el personaje. Me dio un entrenamiento que hasta el día de hoy me sirve. Y de hecho los hago rápido los fondos. Sí, oye, dice Jorge Copó. Jorge Copó está ahí, un abrazo para Jorge. Dice, gracias Darío por los tips. Tengo otro comentario de Ulises Cabrera que dice, ahora un Spawn o un Wolverine. Espérense. si dicen un personaje, traten de decir... Oye, ¿cómo se vería Wolverine brincando? O algo así, ¿no? Algo que sirva también para los dibujantes, no nada más de que lo dibujo. Pues nada más, hasta yo se los dibujo. Está bien, está bien. Oye, ahorita, perdóname, ahorita que decías lo del punto de fuga, ¿no? Que tú lo manejas así. Ahora, la perspectiva. Cuando te llega el guión, ¿él te manda por escena? O sea, ¿te llegan por escena los dibujos? Sí. ¿O te manda la narrativa completa, que diga el guión completo? No, no, no. En los guiones de cómics que en los que yo trabajo me dicen panel 1, Scooby y su pandilla yendo en la camioneta por la ruta, ¿no? Por el camino, llegando hacia un lugar. Entonces, me lo tengo que imaginar. Eso en general suele ser el establishing shot, le dicen, como la secuencia donde nos situamos en lo que va a pasar, dónde va a pasar la acción. Y lo que se me ocurriría sería hacer algo así, capaz. Si esa solo fuera la descripción, ¿no? Sí. Hacer el piso acá, hacer la ruta acá. Dicen Darío Aquiles Ricardo, como estudiante de animación le agradezco sus consejos y saludos desde Chile. Un abrazo grande. Un abrazo para toda la gente de Chile. De hecho, todos los que están escribiendo se les está cobrando su tarjeta de crédito. Está perfectamente. Pasé ya la cuenta de PayPal. Ok. Ante esa descripción, que suele ser muy común en un cómic de Scooby-Doo, sobre todo, que suelen empezar con, viste, el grupo de amigos yendo por la ruta con la camioneta hacia... una casa medio abandonada. Okay. Entonces sacaría quizás en primer plano
el piso así con los personajes, y acá insinuaría una curva de la ruta en un plano más lejano, que esto después se acentúa con el entintado y el color para hacerlo ver más lejos, en donde haríamos acá la como la típica casita terrorífica de las historias de Scooby-Doo, ¿no? Mirando referencias. Yo siempre, siempre, muy importante, trabajo con referencias. En este momento no lo estoy haciendo, pero... pero son unas que ya, nota, ya has trabajado antes. Como se nota, por eso parece un castillo más que una casa, pero... Sí. Este... Y bueno, después se le agregan detalles, no sé. No, acá no queda bien esta luna. Nunca hay que poner algo en el medio del panel, ¿eh? Eso es una cuestión de diseño que nunca queda bien. Ok, siempre hay que tratar de dejar los dibujos limpios. O acá, en el centro. Okay. Queda feo. Se me ocurrió. A ver, dale. Tengo comentarios, no, te los leo si quieres, ¿sigues? Decime. Dice... un compañero que es dibujante, dice, ¿cómo se vería Spawn haciendo un Kamehameha? No sé qué es eso. Ay, Spawn. Y luego dice Jorge Copó, Wolverine versus Daredevil según el punto de vista de Daredevil. No mames. Nada. Está bueno. Sí, está padre. Haría algo, sí, estaría bueno. Estaría muy bueno. Estaría algo muy gracioso. Bueno, eso, sí. Yo qué sé, me imaginé algo gracioso con Daredevil. Sí. Nada, un cuadro negro, porque no ve. No pudiendo hacer nada y de otro riéndose, Wolverine, diciendo. Ni lo intento. Así que bueno, eso en cuanto a la descripción, viene okay. Así. Y esta idea, y yo qué sé, viene de ver tantas revistas, supongo. No sé. Pero lo que sí es importante. Que muchos de los consejos que doy son consejos que me fueron dando a mí otros dibujantes, ¿eh? Te digo, esto, y de libros y de cosas. Lo que es importante en esto es justamente la cámara girada, que la cámara no está recta, que no es que hice una línea acá y el camioncito acá. Sí, sí, estás como un ángulo de 60 grados, no sé, sí, más o menos. Claro, no es lo mismo hacer el camioncito y la casita acá que esto más todo el contexto. Inclusive a veces queda muy bueno agregar, por ejemplo, esto así como si fuese un árbol muy en primer plano. Si le da el misterio, ¿no? Le da profundidad, le da el 3D, por así sí. decirlo, si fuese 3D. y le suma siempre ese tipo de elementos. Esos son tips de narrativa de cómic que cualquiera que agarre una historieta mía va a ver que son los recursos que usas. Oye, dice, disculpa Darío, ¿qué programa estás usando en tu monitor digital? Es Clip Studio. EX, si no me equivoco. Sí. Okay. Tengo otros comentarios. De 3/4, no sé, como la foto de Goku, Gohan y Goten haciendo un Kamehameha. Pero que sea Spawn, Wolverine y Mega Man. ¡No mames! ¡No mames! Bueno, eso. El tema de la perspectiva se estudia. La verdad es que, como siempre digo todo, es observación. La verdad que si te compras una historieta muy bien dibujada, no sé, una de Alex Ross o algo así, y la mirás detenidamente, sobre todo Alex Ross, que es muy cinematográfico, tenés mucha información. Yo a veces cuando puedo veo mucho cine clásico de Hitchcock en blanco y negro. Okay. Por ejemplo, Psicosis. Y una cosa que no tiene el cómic es sonido, ¿no? No tiene efectos de sonido. Más allá de las onomatopeyas, que son las letritas de los sonidos que se escuchan, que se escriben, perdón. Pero si vos agarrás una película clásica muy bien dirigida, por ejemplo, doy este ejemplo de vuelta de Psicosis, y la ves sin sonido, sacándole el sonido, es igualmente defectiva. Y eso tiene que ver con que la narración es la que está bien hecha.
En muchas películas lo que realmente te produce capaz la sorpresa o el sobresalto en una película de suspenso o de terror es el sonido, más ahora que el sonido del cine es muy envolvente y todo eso. Pero antes no era así. Así que era todo narración, bien hecha, contado, bien, bien contado. Oye, a ver, ahorita ya nos mostraste, digo, el guionista te manda, así, o sea, válgame la redundancia, te manda el guión y te dice, panel 1, Scooby-Doo brincando. Panel 2, Scooby-Doo cayendo, bueno, no estamos haciendo tal cosa con Shaggy, ¿no? Sí. ¿Cómo interpretas, o más bien, siempre es el mismo escritor, Darío? No, pero en mi experiencia en Scooby-Doo sí me tocó generalmente el mismo escritor. Ok, o sea, te adaptas a la idea de diferentes escritores, pero es la misma idea. Sí, igual yo tengo la premisa desde siempre que tengas el guión que tengas. Vos tenés que hacer lo mejor para que ese guión quede espectacular. ¿Viste? Así sea un Sí. guión, aunque sea un guión un poco aburrido. Yo me considero, siempre digo, un trabajador de esto. O sea, la verdad, no suelo tener mucho, en mi caso, muchos dibujantes que sí, pero no suelo tener mucho diálogo con los guionistas, ni decirles cambiemos esto. Hago lo que tengo que hacer. Y trato de mejorarlo. También esto lo aprendí de otros dibujantes que conocí y trabajé. Okay. Hay un consejo que la verdad que es muy, muy bueno. No, creo que lo escuché de Eduardo Risso o un dibujante así de ese calibre. Que el guionista te pide hacer 1, 2 y 3. Vos le tenés que dar 1, 2, 3 y 4. Y si podés, 5. Que es lo que hace Rizzo mucho en su narración, que es espectacular. Agregarle un plus, inclusive a veces agregar un cuadro que ayude a mejorar la narrativa. Me pasa muy seguido que quizás el guionista no ve las cosas igual que vos, las visualiza de una manera diferente, y vos te das cuenta que quizás agregando un cuadro más, ayudás a que la gente, a que quede mejor. Así que no escatimar en esas cosas. No siempre se puede, capaz que a veces te toca uno que te dice no lo cambies, pero es muy raro, nunca me pasó a mí. Ok, ahí está su Wolverine, el que quería uno. Órale, ya se te cobró la tarjeta, güey. Claro, si es un poco más definido, un poco más caro. Nada, no, mentira. Sí. Oye, también me preguntaron que cómo aprender, o más bien la práctica para hacer la cara, pero bueno, digamos el gesto del cuello y la cabeza, pero como cuando reciben un golpe fuerte. Bueno, mira, otra cuestión también que está. Si pueden, consíganse o bájense de internet este libro de cómo dibujar al estilo de la Marvel. Es bastante viejito, pero la verdad es que es una joyita porque me haces esa pregunta y me acuerdo de lo que trae ese De ese libro. libro. Sí, la verdad Está que sí. padre el libro, ¿eh? Un amigo lo tiene, de hecho. Yo creo que nos está viendo. En las escenas de acción hay dos momentos que son claves, que son el momento de anticipación y el momento en el que ya se produjo el golpe. El Ok. golpe o la acción en sí, o la patada o lo que sea. Sí. Es muy raro, es muy raro, se puede ver eventualmente. O sea, en esto no hay reglas fijas, ¿sí? Por eso siempre aparece quizás algún dibujante o algún artista, o director de cine, o cantante, o compositor que revoluciona todo porque rompe las reglas. Claro. Y llega. Tiene algo distinto. Pero bueno, es muy difícil que vos vayas a ver un puñetazo, un golpe, una pelea de superhéroes, donde vos veas esta situación. ¡Ah! Me pegaste, ¿no? ¿Viste? Sí. Así. Ah, viste, y está enojado. ¿No? Okay. Podría pasar, pero es medio raro. Sí. Dice saludos a ambos, gracias por compartir estas sesiones. Bueno. Jorge es un compañero de
Los miércoles cada 15 días hay un canal que se llama Sector Cero, que es todo lo paranormal, ¿eh? Síganlo. Ah, está buenísimo. Sí. A ver, síguele, Darío. Me gusta el de arriba, ¿eh? Así como para un premio. Bueno, esto no voy a decir que está mal, pero es raro. Lo más, claro, lo que se puede llegar a ver eventualmente sería algo así. Y también, de vuelta, yo trato de hacerlo prolijito y no me sale. Tengo que hacerlo con fluidez al principio y después ir acomodando. Okay. Lo que se puede ver es que el puñetazo ya se dio acá y esta persona ya valió madre. Ya está con todo su cuerpo, tiene que indicar que está, ya está. ¿Sí? Ok. Y bueno. A ver, si lo vamos a pulir un poquitín más. Pero se entiende la idea, ¿no? Sí, sí, claro. Igual esta persona hablaba sobre la posición de la cabeza, de cómo era cuando recibía un golpe o algo así. Bueno, pero ya abriste un poco más el tema, ¿no? O sea, ya ahora es todo el cuerpo. Claro, eso, bueno, yo acá esto lo aclaro un poco para trabajar sobre esto. Así es como también planteo las escenas de, bueno, cualquier pose, cualquier escena de acción. Esta persona tiene el piecito acá, lleva el brazo para atrás. También lo puede tener el puño cerrado, quizás. Lo bueno de los superhéroes es que muchas veces tienen guantes, y los guantes y ese tipo de elementos te ayudan a reforzar los escorzos, ¿no? Las cosas okay. Que te dan la idea de que algo va para adelante o para atrás. Este brazo va para atrás y es como un cilindro que tiene estas curvas. Este brazo viene para adelante y sería como un cilindro así, ¿no? Como una lata. Ok. Entonces, si le hacemos un guante acá o unos pinches tipo Batman, ¿no? Ahí te ayuda mucho a esa sensación. Y después, bueno, te ayudan mucho estas cosas, las líneas. Sí. Algunos dibujantes las usan, otros dibujantes no. Pero bueno, a mí me gustan, son como más. Es como el clásico, sí, es lo que te iba a decir. Claro. A mí me gusta mucho el cómic clásico, la verdad, mucho el de John Romita, el Hombre Araña de los 60s, ¿viste? Y, no, con él. Crack, ¿viste? Algo rompió. Crack, motherfucker. Claro. Y después, bueno, observación también, ¿qué manera iría la cabecita de este señor, ¿no? Y así. Y la boca ahí. Y también acá. A trabajar como. Nada, toda la posición del cuerpo. Hasta las manos, inclusive. Que tendría, bueno, los dedos en cierta posición. Ok. Así como blanditos, digamos. Ahí se da una idea de la posición de la mano con pocas líneas, me doy yo como un plan para después trabajar esa mano con más detalle, pero ya tienes tu base, ¿no? De esto ya tengo mi propia referencia, inclusive si tiene, no sé, el pelo medio largo, el pelo sigue el movimiento. Ahora perdón, vas perdón. Decime. Ah, perdón. Lo que decías hace rato que platicábamos que dibujaste a un personaje que se parecía a Magneto o así, y luego te dije, es como el Guasón. Dijiste, no, es que el Guasón tiene su propio carácter. Obviamente, cada personaje tiene su personalidad de todo. ¿Sí? Sí. O sea, no es lo mismo que Elastic Man le den un chingazo y se vea. O sea, me explico, es como ahí usas los elementos de cada ambiente. Sí.
para dar el efecto, ¿no? O sea, no sé, imagínate un golpe a Mr. Freeze. Sí, exacto. ¿Sí? No lo harías igual que cuando golpean a Dos Caras o golpean a, no sé, a Elastic Man. Sí, todo tiene que ver con conocer el personaje. Claro. Si vos podés conocer el personaje, es un plus. Está bueno. Yo hace un tiempo tuve que dibujar algo. No, ¿quiénes eran? Estoy tratando de recordar. No me acuerdo si eran Guardianes de la Galaxia o algo de esto. Y la verdad es que no los conocía tanto. Y le tuve que decir, no sabía qué hacía cada uno, cómo era su personalidad. Porque los Guardianes de la Galaxia, hasta la película, no eran tan conocidos. Ok. Y un amigo de una comiquería, de una librería de cómics de acá, me ayudó. Me dijo, bueno, este tiene esta personalidad, este hace esto. Y eso me sirvió después para... O sea, tenía que hacer, no sé, al mapache y tiene una actitud desafiante. Siempre. Ok, oye, dice Hugo Daniel del Río. Hugo, un abrazo para Hugo. Saludos, Darío. Genial verte en vivo dibujar. Atentamente, tu casi vecino chilango del barrio de Saavedra. Sí, es vecino, es de México. Hace poco me hizo una entrevista. Sí, la verdad que... Un amigo. Muy bien. Bueno, vos decime si hay alguna otra consulta. Sí, ahorita siguen normal. Oye, ¿normal? Pues esto sí, del guión, digamos, ¿no? Volvemos al tema este. Tú ya tienes, digamos, estructurado, o más bien en tu cabeza te piden un panel, ¿no? Me imagino que tu cabeza ya funciona en automático, ya tienes tus poses que siempre has hecho, ya tienes tus ángulos, o sea, no se te dificulta mucho o realmente has batallado para un ángulo o algún tipo de dibujo que tú digas, ah, bueno, le pienso un poquito. Sí, no, cada página es una batalla. Ok. La verdad que sí, es un desafío. Es un trabajo en donde yo muchas veces lo hablo con mi esposa y le digo que yo planifico. Digo, bueno, esta semana voy a hacer dos páginas de las tortugas, voy a hacer este dibujo para DC, este diseño, pero yo en realidad no sé si voy a poder hacer eso. ¿Viste? Ok, si es como te quedas pensando a ver si lo vas a hacer o no. En realidad, más allá de las cosas que pasan en la vida, nunca estás seguro de que realmente te va a salir como vos querías o te va a salir bien. ¿Viste? Podés estar cansado, justo te levantaste ese día con dolor de cabeza, sí, y te cuesta más. Pero no hay que tenerle miedo a ese desafío y hay que seguir planificándolo. Yo ya sé que la semana que viene tengo que hacer 3 páginas a lápiz de cierto proyecto que no te puedo decir. No, ahorita acá fuera el aire me dice. Ustedes no saben. Y a eso sumarle entintar y pintar 2 ilustraciones más para otra cosa que tampoco te puedo decir. Bueno, entonces yo las planifico. Así es con el plantado de una página. Yo soy un poco arriesgado en ese sentido, porque no, ¿sabes qué? No soy mucho de leer todo el guión. Con Scooby no hacía eso. Me gustaba sorprenderme a medida que iba leyendo el guión, para divertirme yo mismo. Hay muchos dibujantes que leen toda la historia. Y capaz que, no sé, tienen como un vistazo general. Yo con Scooby-Doo capaz que leía 2-3 páginas y trabajaba en eso. Y después seguía 2-3 páginas más. Me gustaba trabajar así. Ok. Oye, está súper padre el Batman que estás haciendo, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Gracias. Oye, me hicieron una pregunta de inbox. Dice que cómo trasladas un personaje como Robin... Bueno, digamos, ¿el de Teen Titans quién es? ¿Tim Drake? De Teen Titans, creo que sí. Bueno, ¿cómo trasladas un dibujo, digamos, de un cómic general, sí, o sea, un dibujo normal, a el estilo Teen Titan? O sea, ¿en tu cabeza cómo funciona el... Bueno, voy a dibujar a Darkseid en chiquito. Bueno, ya existe, ¿no? Sí, en el trabajo en particular que yo hice en Teen Titans Go, ya me envían los diseños de todo.
Ok. Hay gente que se encarga de hacer el diseño de todos los personajes previamente. Pero luego, si yo me tengo que encargar de eso, bueno, de hecho me encargué de algo así cuando hice la guía de estilo de Marvel. De okay. Super Heroes 4. Tenía que agarrar personajes como el Capitán América o Wolverine, que ya son reconocidos de manera realista, y adaptarlos al estilo Super Heroes Squad de ese momento. Y muchas veces me contrataron para eso, justamente, para que yo dé mi visión de... A ver, vamos a hacer un ejemplo. Sí, dice aquí Raúl Ramírez, Mike Parobek. Mike Rip Parobek, sí. Batman Adventures. Es que te vio dibujando Batman, yo creo. Yo que te podría decir que me sale medio naturalmente, no sé, lo hago a mi gusto. Y alguna vez me contrataron justamente porque les gustaba mi interpretación. Uno, a ver, tenemos acá Wolverine, de una manera más o menos tradicional. Ok. Un estilo semi-realista, digamos. Que sé que... el que se conoce. Ok. Sí. Y lo que a mí me pedían era interpretar esto a Super Heroes Squad. Y bueno, es hacer muchos dibujos. Es hacer muchos dibujos. ¿La guía de estilo la hiciste tú, Darío, para que se basaran en las caricaturas también? ¿O eso fue aparte? La guía de estilo yo la hice para que se basaran no en la caricatura, sino en los... O sea, es que en realidad nunca terminás de saber en qué la usan. Ok. ¿Viste? Pero se usó en los productos, en las cajas de los juguetes. Ok. Para eso lo usaron principalmente. Bueno, al ir a un estilo más cartoon, ¿viste? Los ojos van más grandes, las líneas son más limpias. Sí, el cuerpo es más chiquito también, ¿no? Como... el cuerpo es más chiquito, las proporciones. Y yo, la verdad es que no me lo acuerdo mucho cómo era el diseño ya, pero... sí. Claro, la cabeza suele ser así. Y el cuerpito suele venir acá así. Y con patas grandes, pies grandes. No, con las proporciones de Super Heroes 4. Este cómic fue muy gracioso, fue muy divertido de dibujar. Además, estas proporciones son muy son lindas para trabajar. Son como nenes. Y es básicamente la visión de uno, ¿no? Esto después se sigue trabajando y se siguen probando maneras simplificadas. Hay quizás un poquito más brustín. Los ojos grandes siempre es importante. Dice en comentario inbox que cuando vienes a México a alguna convención, pues háblenle. En cuanto, sí, háblenle a los organizadores de las convenciones. Sí, sí, me quedo pendiente ya. Estuve en Ecuador, estuve en Chile, bueno, en Estados Unidos. Pero México está ahí pendiente. Ya va a llegar, ya va a llegar. Espero que llegue. Sí, un día, no te preocupes, vas a ver. Bueno, y más o menos así, ves, uno va trabajando hasta encontrar un diseño que quede bien. Cuando hago este tipo de trabajos, hay un feedback muy fuerte. Muy activo con los editores, ¿viste? Ellos saben lo que quieren. La verdad que cuando te piden este tipo de trabajos, los diseñadores gráficos, la gente que trabaja en estas empresas como Marvel, realmente saben a qué público apuntan. Hace poco hice esto para DC, todavía no lo... Ah, hace poco mostré algo, hice un solo dibujito
A ver si lo tengo por acá. De hecho, es lo que apenas a eso iba. Dice que si tienes dibujos que ya hayas hecho a color y todo, que puedas, sí, los que puedas mostrar. Y no puedo mostrar tanto. A ver. Este, por ejemplo, ¿ves? Es para un producto de Guardianes de la Galaxia en Drax. las proporciones de Super Hero Squad. Acá hay otro. Que estos se usaron en las cajitas de los juguetes. Acá están las poses preliminares de Drax. ¿Ves? Son como las opciones que envío. Y tomaron la A y la modificaron. Va, ellos me mandan un archivo donde una persona que dibuja muy bien me dice, dibuja tan bien que ya ni siquiera trabaja dibujando. Corrige los dibujos de otro. Y sí. Me dice ponerle el brazo para adelante, que me imagino que la acertada decisión es que justamente lo que buscaba era transmitir esto de que el personaje saliera un poco más, ¿no? Esta cosa más 3D del dibujo. Sí, y que consigan lo que realmente están buscando del producto, ¿no? Claro, a ver, no, acá no lo voy a encontrar, pero bueno, nada, hice una cosa para DC y justo me decían, el público al que apuntamos es de, no sé, creo que de 3 a 8 años. Y nada más. Y es para esa gente, es para esos niños, ¿no? ¿Tienes algún arte que tengas terminado, Darío, que puedas mostrar para que la gente, los que no conocen tu arte, vean ahorita algo Sí, claro. y digan a la madre? A la madre. Esto es de Super Hero Adventures. Saludos, saludos, ahí está tu esposa atrás. Ah, sí. Saludos para Hola, todos. ¿qué onda? Acá me están convidándome mate. Es lo que les decía yo a los de al principio del video, que si tienen hijos algunos de los que nos están viendo, posiblemente usaron algunos de estos monos robándolos de Google y haciéndolos en figuras de cartón y pegándolos ahí en los cumpleaños de sus hijos, ¿no? Sí, la verdad que los primeros trabajos que yo hice para Marvel, de pronto acá en Argentina los empezaba a ver en libros para colorear. No sé si allá los conocen los libros para Sí, colorear. también. Bueno. Oye, ¿nunca los viste en productos pirata, Darío? No, en Ah, productos piratas, sí. A sí. ver. No, mío, puntualmente no, vi de dibujantes que conozco. Bien, no. Bueno, esta es una portada de Scooby-Doo con Harley Quinn y Poison Ivy que fue muy famosa porque justamente hace poco me escribieron un comentario en Instagram. Es el único cómic de Scooby-Doo que tuvo segunda impresión. Un reprint. Que fue por el éxito que tuvo de ventas, justamente porque están estos. Más que nada Harley Quinn. Bueno, aquí podemos Pero. ver lo que dices, ¿no? Que la luna está del lado izquierdo. Bueno, lo vemos del lado Está. izquierdo. Exacto. Sí, quizás Harley Quinn no tendría que estar tan en el centro, pero bueno, nadie es perfecto. Oye, Darío, ¿crees que puedas? Bueno, ahorita que enseñes ese. ¿Ese es de Esto está Assemble? basado en una serie de Avengers de hace un tiempo, sí. Siquiera Avengers Assemble, creo. Creo que era esa. No sé, la Sí, gente creo que sí. Acá más. me dieron la oportunidad de hacer el color, todo. Todo bueno. Es raro, no siempre te dejan hacer todo el trabajo. Sí, no, bueno, tienes un trabajo grandísimo. Oye, ¿crees que puedas volver ahora sí para que te vea la gente otra vez? Dale, dale. Sí. Bueno, ya vieron. Ya nos vemos. Ahorita sigo platicando tantito con Darío, pero síganlo en sus redes sociales. La verdad, Darío es un. Bueno, ya vieron, no necesita que les explique. Ahí está. Ahí está. Aparte que es una persona súper, súper sencilla. Bueno, conmigo, ¿verdad? No sé con los demás. Pero Claro. bueno, oye Darío, si quieres, antes de despedirnos, obviamente, pues, muchísimas gracias por tomar mi llamado. Yo sé que te das el poco tiempo que tienes para hacer esto. ¿Crees que la gente te pueda dejar Hay problema. preguntas en el video o te puede escribir en tus redes sociales así de que, oye Darío, ¿qué recomiendas para tal, tal, tal? Como yo, ¿no? Que te pregunté ese día una pendejada de dibujo. Pero ¿crees que la gente te pueda hacer, no sé, preguntas o te diga, Darío, necesito un consejo, ¿qué me darías tú para dibujar tal, tal?
Sí, obvio, sí, me deja, me suelen preguntar mucho en Instagram, a veces tienen que tener paciencia hasta que conteste algo, pero sí, obvio, sí, claro, en el Instagram, por mensaje o en el Messenger, no hay problema. Mi email está en mi página dariobrizuela.com, ahí está el email, así que todos los que me escriban por email me llega. Ok, para contratos, por si llega a ver este video de gente de convenciones, igual a tu Gmail o tus redes sociales. Igualmente, sí. Ok, bueno. Sí, chicos, claro, por favor, sigan a Darío. Ya vieron que es una superestrella. Superestrella del diablito. Bueno, aprovecho. Te agradezco, aprovecho para, sabes que acá me recuerda a mi esposa, que siempre me olvido mandarle saludos a mis padres, que acá como estamos en cuarentena también hace bastante que no los veo. Sí. Sí, de hecho, tu madre siempre está al pendiente, sí, mandó un mensaje hace rato, dijo, ¿a qué hora empieza tu madre? Siempre está al pendiente. Pero bueno, síganlo en sus redes sociales, por favor. Darío sube contenido seguido a sus redes sociales, este es una estrella. No les voy a decir que va en ascenso porque Darío está acá arriba, pero no lo conocen, porque son unos malditos mortales. Oye, pues bueno, Darío, me despido, ahorita hablamos tú y yo tantito. Nos despedimos de Facebook. Y... gracias por la invitación. Me alegro que haya servido, porque este tipo de cosas, yo cuando las veo de otros dibujantes, me gustan mucho, me sirven. Así que a todos los que quieren dibujar, o por placer, o viste, para trabajar de esto, que les haya servido. Claro. ¿Estás abierto a comisiones, Darío? ¿Digitales? Digitales sí, y sí, por ahora solo digitales. Ok. Sí, pues para mandarlas es un pinche pedo. Para acá, pero bueno. Pero bueno, chicos, nos vamos. Darío, gracias. Ahorita hablamos tantito. Dale. Nos despedimos de Facebook. Dale. Ah, bueno, falta esto.